modo de trabajar y el puesto de trabajo en sí han ido modificándose a medida que se digitalizaba ese espacio. Abandonábamos esa dependencia del lugar y empezábamos a depender del dispositivo, de la conexión, del software, de las plataformas. Pero también se ha modificado algo que a veces no se percibe de un modo tan claro. Estoy hablando de la cultura, de la metodología, del trabajo en equipo, de cómo nos relacionamos en un entorno de trabajo digitalizado. La tecnología debe ser el habilitador de la transformación del puesto de trabajo, tanto en colaboración efectiva desde cualquier dispositivo y cualquier lugar, pero igualmente protegiendo la seguridad del puesto de trabajo gracias a la ventaja que ofrece la nube. Hay muchos beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. En el caso de los trabajadores, pues la conciliación, la flexibilización, los costes de movilidad o el incremento de productividad. Para las nuevas formas de trabajar está como pilar la tecnología. Por suerte, podemos contar con muchos partners que han democratizado esta tecnología y que permiten a cualquier empresa, grande o pequeña, el tener acceso a una conectividad, a los dispositivos, a la ciberseguridad que nos permitan ese trabajo digital. Creemos que más allá de esa tecnología, lo que hace posible este cambio de paradigma es el cambio cultural que tenemos que tener dentro de la empresa. Primero, para abrazar esas tecnologías, pero también para permitir unas formas de trabajar sobre todo basados en los resultados y, por otro lado, en el desarrollo de equipos autosuficientes. Es un momento idóneo y tenemos que aprovecharlo para abordar esa transformación digital y precisamente en el puesto de trabajo yo creo que es importantísimo porque para salir de esta crisis necesitamos talento, necesitamos creatividad, necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas y para eso tenemos que captar el talento donde esté. Yo destacaría dentro de la administración pública en cuanto a factores diferenciales de la transformación digital. Una, necesitamos velocidad, pero somos muy grandes. Por otro lado, la gestión del cambio. Somos muy tradicionales, somos muy históricos y cualquier cambio tiene detrás una estela que hace falta gestionarla. Y por último, el tema del impacto. Realizar un proyecto y tener su visualización y proyección sobre el ciudadano y sobre la empresa te llena de satisfacción una vez se ha completado. Las tecnologías que van a tener un mayor impacto en el puesto de trabajo digital para mí son cuatro. La primera sería el 5G. Está claro que el 5G va a ser el gran catalizador de la evolución del puesto de trabajo y la digitalización. La segunda tecnología para mí sería el cloud. La nube es una pieza esencial para que el puesto de trabajo digital tenga sentido. El tercero sería el IoT. La conectividad y sensorización de todo lo que nos rodea nos tiene que llevar a mejoras de procesos, a reducción de costes y, cómo no, a mejoras de productividad. Y por último, la ciberseguridad. Todo lo que hagamos hoy en día tiene que estar securizado.